Pablo Micheli, tanto tiempo. Pablo, ¿cómo está? Ari Paluch, buen día. ¿Qué tal, Dari? Sí, verdad, tanto tiempo, ¿cómo le va? Bien, siempre es bueno escucharlo y, por supuesto, en jornadas como las de hoy. ¿Hace cuánto que ustedes, que han sido en este aspecto grandes impulsores de esta jornada, vienen preparando esta movida? Bueno, la verdad que venimos planteando desde el principio de año, cuando arrancamos con las marchas de antorchas, en pleno verano, contra los climazos. Sí. Porque este gobierno nos tiene acostumbrado ahora a que cada fin de año nos regala aumentos brutales en todo, ¿no? Menos en los sueldos, en todo lo demás. Y entonces, bueno, comenzamos a calentar motores con estas marchas multitudinarias todos los jueves en ciudades importantes de la Argentina, anduvimos recorriendo, y ahí recogimos el reclamo multitudinario de trabajadoras, trabajadores, jubilados, clase media, comerciantes, pequeños productores, de, bueno, decir, vamos a un paro nacional, esto no se aguanta más, la situación es crítica, es terrible. Así que bueno, eso fue lo que nos llevó a plantear la necesidad de una marcha, de poner lo productivo, lo industrial por encima de la especulación financiera. Por eso la UOM y varios de los sindicatos que están sufriendo suspensiones, la fabricación de automóviles está parada prácticamente. Bueno, lo que usted ya sabe, además de los despidos, de la pobreza y de todas las calamidades que ha caído en la Argentina en estos últimos 3 años, que hemos visto muchas veces cosas malas en nuestro país, pero como estas, la verdad que pensamos que no íbamos a ver más, pero bueno, acá está. Pablo, usted era partidario que hoy, más que bueno, no le voy a bajar el precio, ¿no? Más que estas movilizaciones, que seguramente serán multitudinarias, hubiera querido que directamente hoy fuera un paro general. En ese aspecto la CGT no está tan convencida. ¿Qué está pasando ahí? No, bueno, hoy va a estar todo el espectro sindical. Sí. No vamos a marchar todos juntos, sí, todos con el mismo objetivo, aparentemente, pero vamos a ver una fuerza mayoritaria que es el Frente Sindical, este que compone el moyanismo con más de 90 sindicatos de la CGT, la Corriente Federal que conduce Palazzo, las dos CTA y otras cantidades de sindicatos sueltos que van a participar de la marcha. Y la CGT, por otro lado, el binomio de la CGT con los gremios, los llamados gordos, los históricos, los que llevan 40 años al frente de los sindicatos, que son amigos de todos los gobiernos, también van a marchar. Ahora, después la diferencia, el tema se parte cuando nosotros hicimos paro nacional. Después del 4, hoy, va a haber cientos de miles de trabajadores movilizados a lo largo y ancho del país. Están de paro los docentes en el Chaco, están de paro los docentes en Salta, hay conflictos en toda la Argentina. ¿Qué le va a decir a la gente cuando empiecen a gritar paro, 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 paro nacional? ¿Qué le vamos a decir? Otra vez van a agarrar la tele y van a salir disparando como hace 2 años atrás. ¿Entiende lo que digo? Por supuesto. Un dirigente sindical tiene que dar respuesta O ante sea, un... ¿usted cree que después del día de hoy no va a quedar otra para la CGT que ir al paro? No sé, no sé, porque ya él anda diciendo a cuatro vientos que no hay razones para un paro. Entonces, acá en la Argentina yo le digo, Ari, que va a haber paro probablemente a fines de abril con el binomio de la CGT o Claro, sin el binomio de la CGT. exactamente. Y ustedes políticamente, porque por ejemplo yo observo que Pablo Moyano, a diferencia de otros sindicalistas, fue muy crítico de Lavagna y él dice que su candidatura es Cristina y si Cristina no se denomina, es Felipe Solá o Rossi o Scioli. En el caso de ustedes, políticamente, más allá que estos problemas trascienden la política, la necesidad de reactivar el país y darle al pueblo una mejor calidad de vida, pero ¿a quiénes apoyarán en este proceso electoral? Y lo ideal sería que se hiciera un frente donde estén todos estos que usted acaba de mencionar, que Pablo Moyano menciona, porque cada cual tiene algo de conocimiento. Claro, porque por ejemplo Barrio Nuevo está apoyando a Lavagna, al igual que otros Bueno. sindicalistas, y los Moyano a Cristina, por eso le preguntaba. Ay, nada, pero lo que quiero decir es que el peronismo y Unidad Ciudadana deben juntarse, y deben juntarse con Pino Solana, con sectores Claro, un progresistas, solo gran sector. un solo gran sector del campo popular, porque cada uno tiene para aportar. Ahora, es indudable que Lavagna en lo económico tiene conocimiento, que puede ayudar, pero si va por la reforma laboral, la verdad que no me parece bien lo Claro. que dice Pablo Moyano. Cristina Fernández de Kirchner es la candidata con mayor intención de voto, entonces uno iba a decir, no puede estar en el frente. La verdad que es medio utópico Pero usted plantear. era crítico de Cristina, ¿eh? Y estaba peleado con Yasky por eso, me acuerdo. Sigo siendo Ajá. crítico de las cosas que ocurrieron,
después de esta tormenta. Claro, después de esto, Cristina no era tan mala, siente usted. No, claro, pasaron cosas, dijo Macri. 30 y pico por ciento de pobreza, los pibes que no... La pobreza es la misma que le dejó Cristina, 32, se bajó a 27 y ahora volvió a 32. Digo, en ese aspecto no espere diferencias, ¿eh? Ari, mire, usted mismo sabe que yo fui uno de los que más... Que hice paros a Cristina, pero no puedo ser tan subjetivo de no ver que la situación era mucho más... para trabajadores, jubilados, para el pueblo en general, mucho mejor que ahora. Que la existente. Bueno, entonces la idea es buscar una unión del peronismo, de lo que se denomina el campo popular. Alrededor de 10 puntos de salir a la crisis, claro. Porque si nadie le dice a los jubilados, si todos van a decir, ¿para qué van a gobernar si lo que dejan esto es un desastre y va a tardar 10 años en recuperar ese país? La gente va a votar lo mismo. Entonces hay que decirle a la gente, no, miren, nosotros mínimamente vamos a resolver recuperar la movilidad jubilatoria, vamos a parar los despidos, vamos a dar crédito blando a las pymes para que puedan desarrollar la industria nacional, vamos a resolver el tema de que las deudas que tiene la gente por tarjeta de crédito usurera con 65%, 80% de intereses, lo vamos a bajar, le vamos a condonar la deuda que tienen por alimentos, la deuda que tienen por la factura de luz, de gas, vamos a retrotraer las tarifas, no a cero peso, ni tan bajo ni tan alto. Claro. Se va a hacer. Bueno, hay que decir esas cosas. Bueno, y cuénteme, ¿con usted, con Chasqui, pueden llegar a reunificar la CTA o vamos a seguir con la CTA dividida? No, la verdad es que ojalá podamos avanzar en la unidad de las dos CTA y un poco más, también con los sectores más combativos de la CGT para tener una central poderosa en Argentina. Bueno, ojalá que hoy todo se desarrolle en paz, con lógicos reclamos y sin atriles ni anécdotas. Bueno, sí, espero que sí, que así sea. Le agradezco, siempre es muy amable conmigo. Gracias, Pablo.